Hola, hola, ¿cómo les va? Con Mario Kempes, soy Fernando Palomo. Una nueva final de Copa en la que nos cita ante estas pantallas. Creo que no exagero en decirles que el partido de hoy será inolvidable. Vaya partido que se viene por esta pantalla el día de hoy. Un placer que puedan estar con nosotros. Hoy la selección femenina de Estados Unidos se enfrentará a la selección nacional de Holanda. Y este, Mario, es un partido que ha sido complicado de analizar porque la verdad que no se sacan diferencias. No se sacan diferencias, son dos equipos muy parejitos. Esperemos a ver que cambie un poquito. ¿Quién se anima más? Estas son las 11 jugadoras del equipo nacional de Estados Unidos. Hoy han optado por un 4-3-3 con los extremos bastante abiertos. Intentarán meter muchos balones al área, seguramente con asistencia de una segunda línea que quiera pisar justamente el área rival. Vamos a ver si Holanda da alguna sorpresa con su selección femenina. ¿Recordás alguna hazaña de este equipo, Marito? La verdad que es una selección que tiene una historia complicadísima, ¿eh? Tardaron 7 mundiales para llegar a clasificarse. Acá tenemos a las 11 chicas que saltan al campo para representar al seleccionado nacional de Holanda. Hoy han optado por un 4-3-3 con los extremos bastante abiertos. Intentarán meter muchos balones al área, seguramente con asistencia de una segunda línea que quiera pisar justamente el área rival. Señoras y señores, pasen adelante que arranca el partido. Rose Lavelle. Ahora ya tiene la pelota. ¿Y qué hacen con ella? El juego que se abre para encontrar espacios por adentro. Apenas se le ve el balón, pero es buena entrada. Buen centro. Sin problema la bocha para el arquero cuando quiere la tira un peluche. Y va moviendo la pelota de un lado a otro pacientemente. ¡Epa! ¡Pase adelante! Le dijeron. Y así le pega la pelota. Una pena, se acaba de escapar el primero. Si la primera la manda a guardar, yo creo que sería lo mejor. Pero aparecerán otras oportunidades. Y ahora entra por la banda. Gran centro. El palo dice que no. Se aleja el peligro del área. Han rechazado el balón. Y bueno, que no apunten al palo, Fernando. ¿Qué quieren? Apunten un poco más al medio. ¡No! ¡Ahí va el palo de nuevo! Yo creo que otra oportunidad la van a tener, pero hay que seguir intentándolo, Fernando. Llega cortando bien y recupera. ¡Ay, le pega! Ahora te voy a dar una sorpresa. Me pasó a mí, ¿eh? Cuando yo le pegaba así, el técnico me sacaba enseguida. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. No consigue robar el balón y será lateral. Rose Lavelle. Y continúa por el costado.
Kelly O'Hara. Parece que ha confundido los colores de la camiseta. Fácil recuperación del balón. Balón cargado de peligro. Gran atajada, pero sigue con vida. Una pelota mucho más fácil. Esta no le ha costado como la anterior. Vaya, tremendo balón que sacó. Y se les vuelve a escapar la oportunidad de ponerse por delante en el marcador. Rose Lavelle, Alex Morgan. Juegan por el carril de afuera. ¡Y ahí va! Una pelota demasiado fácil. Ahí está para cruzarla. Y llegó a la pelota y no le costó mucho. ¡Y así patea! ¡Buen cruce! Alex Morgan. Rose Lavelle. Está intentando por el costado. Entra bien y la pelota sale disparada. Será lateral para las estadounidenses. Kelly O'Hara. Rose Lavelle. Solo se están dedicando a esperar al rival a que le llegue la pelota. ¡Ojito! ¡Es una gran bocha! Ha conseguido despejar la pelota. ¡Morgan! Hace falta que diga algo, se le pegó espantoso. Esta jugada podría terminar en gol. Es una buena ocasión en ese lugar. La pelota le llega como un peluche. Cuando le tiraron un oso, pero con garras. Ahora ya tiene la pelota. ¿Y qué hacen con ella? Muy mal pase. Enorme la categoría detrás de esa pelota. Gran centro. Alex Morgan. Kelly O'Hara. Están sosteniendo muy bien la pelota. La guardan, la protegen bien. Tocan y la mueven. Va a alcanzar esa pelota. Esta jugada puede terminar en gol. Alison Nair. Saque de banda. Lo harán largo. Se arma un barullo en el área. Para que guarden en la memoria cuán cerca se ha ido esta pelota. Me parecía, Fernando, que la posición era inmejorable, ¿eh? Le pega fuerte y la tiró ¿a dónde? ¿A dónde la tiró? Córner al corazón del área. Se eleva para mandar el cabezazo abajo, Mario. No se le da. No, se le eleva bien, pero sin embargo no le pega de lleno. Tiene la pelota y cuenta con opciones. Esto es lateral para el equipo holandés. Ahí le llega la pelota y también la marca. Controla bien la pelota. Va por afuera. Si llega, le quedará buena para meter el centro.
¡Uy, qué mal pase dio! Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Maneja la pelota y se acerca al arco rival. ¡Buen disparo! ¡Qué golazo clavado! El estadio es una fiesta. No se van a cansar de celebrar. Buena jugada, Marito, que ha terminado en un gran gol. Formidable el centro que ha clavado, que no es sorpresa tampoco. No es sorpresa porque la hemos visto en los entrenamientos y es exactamente lo que hace durante los partidos. Vemos la repetición, Mario Alberto. Se merece el gol, ¿eh? Lo han hecho perfecto. Entretenido hasta ahora, 1-0 estamos. Con la pelota Megan Rapinoe. A este partido le están quedando 3 minutos por jugar. Que no se le olvide la pelota más. Muy buen balón a la espalda de la defensa. Uy, era buena esa intención. Apenas 1-0 el partido. Nos vamos al descanso en esta primera parte. Hay un equipo en la cancha que está regalando oportunidades como si de una fiesta de cumpleaños se tratase. Sí, cada vez que la pelota se acerca a la defensa es un casi gol. Ya está todo listo, señoras y señores. Nos vamos al complemento de este partidazo. Rose Lavelle. Ahí la tiene de nuevo. Están en su propia área. Es mucho mejor conceder un tiro de esquina que un gol. Ha estado muy bien la defensa. Va la pelota desde el córner a la olla. Ha llegado justo para salvar a su equipo. Fue realmente increíble, Fernando. Esa pelota iba directa. ¡Y ahí está! ¡Morgan! ¡Casi morito! Y Fernando, ¿qué querés que te diga? ¿La dejó pasar? Habrá que esperar la próxima. Cambia la posesión de la pelota. Lindsey Horan. Balón en sector de alto riesgo para el equipo que defiende. Crystal Dunn. Pelota que va larga. La pelota lamentablemente jamás conoció su destino. Llega y saca la pelota de cabeza. Lateral. Kelly O'Hara. Gran centro. Era bueno el centro, no lo aprovecharon. Esta puede ser buena. Mueven la pelota con mucha tranquilidad. Venían armándose bien en el juego, pero han perdido el balón. Les está costando un mundo sacar la pelota con esa presión. Alex Morgan. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Buena pelota larga, la va a dominar, se va directo al arco.
Cintro pasado que termina en lateral. Estados Unidos con el lateral. Habrá cambio en la selección holandesa. Kelly O'Hara. Rose Lavelle. Lindsey Horan. Crystal Dunn. Ahí va, habilitado para definir. Y lo va a hacer. ¡No! ¡Lo empatan todo! Y después de haber conseguido el empate, me imagino que esto no va a querer que terminen así, ¿eh? Van a salir los dos a buscar el triunfo. Definiendo el liderazgo desde el ejemplo, la capitana es quien llega a marcar el gol. Ojo que vamos a ver el gol desde otro ángulo. Tablas en el marcador, uno para cada uno. A ver, chicas, en casa tomen nota porque esta jugadora no ha entregado mal un balón en todo el día. A la pelota larga y parece que va a llegar. Clarísima la tuvieron. Y han conseguido alejar, el peligro era buena. Fácil recuperación del balón. Ahí se va a la espalda de la defensa, va a llegar al arco. Una jugada de ataque interrumpida. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. ¡Ahí se viene, lo va a tener! Otra pelota bien entregada por esta jugadora. Han regalado la pelota. Llega cortando bien y recupera. Sin problemas para llegar a esa pelota. Si fuera por la afición, este empate ya se hubiera roto. Gran oportunidad para el centro. Ahí va la pelota y pinta bien. Continúa por el costado. Esto es lateral para el equipo holandés. El técnico busca cambiar para mejorar la situación. Interceptando el pase. Se adelantan. Es una sensacional tapada. Las chicas del conjunto holandés tendrán un tiro de esquina. La selección femenina de los Estados Unidos será un cambio. Se viene el tiro de esquina al área. Muy bueno el centro atrás. Todavía tiene oportunidad para cruzarla. Con la pelota Megan Rapinoe. ¡Ojo que se puede venir la contra! ¡Qué buen servicio! ¡Lo deja de cara a gol! Y con elegancia revienta la pelota. ¡Formidable como ha cortado la pelota! ¡Qué tranquilidad para robar y salir jugando! Ha ganado muy bien la pelota. Llegaron bien encimando al contrario.
10 minutos para que se termine el partido. Kelly O'Hara, Samantha Mewis, Alex Morgan, Lindsay Horan. Están sosteniendo muy bien la pelota, la guardan, la protegen. ¡Rupino! ¡Y está! ¡Gol! ¡El gol del título ha llegado! ¡Puede ser la copa! ¡Se pueden quedar con la copa con esto! Y a pesar que queda tiempo por delante, te puedo decir que lo veo bastante complicado que le puedan empatar siquiera el partido. El trofeo ya está decidido para quién va. El partido por ahora 2-1. Estamos llegando a 6 minutos para terminar el partido. Es increíble. ¡Buen disparo! ¡El travesaño le dice que no! Lindsay Horan. Fernando, a punto tuviste de gritar el empate, pero otra vez los palos le dicen no. Con la pelota Megan Rapino. Alex Morgan. Y llegó a la pelota y no le costó mucho. Mucha galleta le metieron ese pase, pero era bueno. Una pelota regalada. Atento que mira el arco. Y lo va a hacer. ¡Gol! ¡Lo empataron! ¡Qué increíble! Por ello, Fernando, hay que liquidarlo al contrario cuando este está en el suelo. De lo contrario puede pasar lo que estamos viendo. Empató y empieza otro partido totalmente diferente. Este es lo lindo de este juego, Mario. En el descuento están empatándolo. Yo no sé si decirte que con esta montaña de moral no vayan a intentar la victoria ahora, ¿eh? Para un partido como el que estamos viendo, un gol maravilloso como este. No creo que tengan más tiempo para poder generar otra ocasión. Esta puede ser la última para ganar el partido. Lindsay Horan. No sé si llegaba a controlar esa pelota, pero estaba en posición fuera de juego. Alex Morgan. Se termina el partido y lo que querían, más fútbol. Nos vamos al alargue. Hay más partido, hay más emoción. Se vienen los tiempos extra. ¿Habrá suficiente energía en ese tanque para ir a buscar el partido? Buen centro. Jugada desperdiciada. Rechazan la pelota. Estados Unidos con el lateral. Abby Dalkemper. Muy bien cortado el juego ahora. ¿Y ahora qué hacen? Ya tiene la pelota que no quema. Samantha Mewis. Ha recuperado ya la pelota para su equipo.
Llega cortando bien y recupera. Se quita el balón de encima, liberándose de presión. Tiene mucho espacio por la banda ahora. Parecía iba a terminar mejor, pero ha quedado en las manos de la arquera. Alex Morgan. ¡Coloca el disparo! Había que pegarle desde tan lejos. Y ha convertido desde ahí en otro momento. Ahora se viene el cambio en el equipo estadounidense. Se logra meter por la banda. Samantha Mewis. Ahí va, habilitado para definir. Buena pelota hacia el espacio. Tiene dos ahora, pero es que nada parece ser suficiente para este coleccionista de golazos. A ver si el director nos pone la rep de esta última jugada. Dos por el momento y todavía me parece que veremos más. Hay 2 minutos de tiempo agregado al compromiso. Parece que he confundido los colores de la camiseta. Llegan a sacarle la pelota, pero sigue perdida. Así llegamos al final de la primera parte de esta prórroga. Vamos ya a comenzar el segundo tiempo extra. Y pensar, Fernando, que dijimos en algún momento que estos dos equipos no iban a dar espectáculo, ¿eh? Qué equivocado estaban. En la pelota Megan Rapino. Bien, van por fuera para buscar espacio por dentro. Interceptando el pase. Furia la pelota que se escapa tirando una carcajada de lo horrible que le dio. Tiene el balón, quien le acompaña. Con la pelota Megan Rapino. Ahí se viene y si se anima lo clava. Ese buen centro. Se viene un tiro de esquina. Con un gol pueden terminar ya con el partido. Corner cruza. Y ahí le pega la pelota. Se viene. Se inventó una acrobacia para quedar por siempre guardado en la retina de todos. ¡Qué golazo! La verdad que era más fácil pegarle con la cabeza que hacer lo que hizo, ¿eh? De chilena la clavó. Espectacular. Este gol, Mario, que prepara la lista para el top 10 que este entra. Seguramente que entrará porque ha sido uno de los mejores goles que he visto en mi vida.
este ritmo van a marcar todavía más goles. Nos ponemos 4-2. 8 minutitos están quedándole al partido. Lindsey Horan. Se escapa y puede ser. Bueno, ahora se le viene una decisión complicada tras esta falta al árbitro. No ha tenido ninguna duda, expulsión directa y se va a las duchas. Se les ha olvidado que el fútbol no se juega con las manos. Para agarrones hay otro deporte. Parece ya hasta frustración esto. Lo quiso hacer disimuladamente, pero agarró la camiseta y la verdad, la decisión fue muy buena. ¿Y si llega a pegar en alguien? ¿Y si roza un contrario o le pega a un compañero? Hay que pegarle si te tenés confianza. ¡Le pega ahora! ¡Qué bueno lo que ha hecho esta chica! Solo 4 minutos quedan en este tiempo extra. Muy fuerte abajo, esto debería ser tarjeta. Después de esa entrada ve la tarjeta amarilla. Ha asumido mucho riesgo en esa entrada. Llegó con ganas de sacar la pelota, pero termina cometiendo la falta. Esa es posición adelantada. Habrá 3 minutos de tiempo agregado. Fácil recuperación del balón. Mueven el balón atrás con la arquera. La va a tener y está. ¡Gol! Se va a llevar la pelota a su casa. Convirtió goles para todos los gustos. Ahora le tocará a esta goleadora mandarle un regalito a la guardameta después de este tan apetecible regalo que le ha dejado. A ver si el director nos pone la repe de esta última jugada. La única buena noticia que tiene este equipo es que la goleada está a punto de terminar. Llega muy bien a reventarla. Ahí está Mario. Obviamente hay dos rostros después de este resultado, pero uno es el que tiene que ver con el triunfo en una copa que ahora podrán festejar. Bueno, sí, han luchado mucho para llegar a esta final y la han conseguido. Creo que los detalles tácticos y el análisis minucioso del partido podrá aguardar, por ahora al menos. Estas imágenes de un festejo son reflejo, Mario, de lo que han dejado en la cancha estas chicas, de lo mucho que les ha costado quedarse con este triunfo copero, que será memorable para sus carreras. Muchas de ellas volverán a la actividad cotidiana, digamos, pero recordando que son campeonas. Sí, hay que tener en cuenta que este partido lo van a ver, pero como fue un reflejo de lo que significa el triunfo simplemente. No van a ver si ha habido errores, si se ha jugado bien, si se ha jugado menos bien. El triunfo es lo único que cuenta.